Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo otro perfume de la línea de Elizabeth Arden, un perfume de precio módico. No sé si les he comentado que esa línea tiene varios perfumes muy buenos y un precio que puedes pagar sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, es el Provocative Woman. Es de 100 mililitros. Ay, a ver, sí, ahí está. 100 mililitros. Aquí está. Bueno, aquí dice que a partir de que lo destapas, son 36 meses de caducidad. Porque quiero que sepan que también los perfumes tienen caducidad. Después de ese tiempo, se pueden hacer feos, rancios, ya no sirven. Cambia el líquido, el color. El color del líquido y pues se pueden estropear, ¿verdad? Procuremos gastarlos en el tiempo en que nos refieren ahí, más que nada para conservarlo en buenas condiciones. Bueno, empezamos a hablar por la caja. Es una caja sencilla, pero muy llamativa, con letras. Ahí dice Provocative Woman en color plata. Arriba dice Elizabeth Arden. En esta parte de aquí viene su ya famoso logotipo de la puerta roja, de su perfume más famoso, que está aquí. Viene así como en relieve la puertita. Vean su logotipo de su puerta. En esta parte de aquí, bueno, no se puede apreciar bien, pero en el cruce, que es como si fuera como una tacha, dos líneas así encontradas, en esta parte de aquí. Se ve como hologramas, como en diferentes colores, pero no se alcanza a, no se alcanza a apreciar. Es una caja muy bonita y diferente, ¿verdad? Bueno, el perfume, bueno, la caja es así, tiene, todo es blanco en la parte de adentro. El perfume viene en esta presentación, también súper sencilla, súper, súper sencilla. Lo más sencillo que pueda haber, el líquido es de un amarillo muy bajito, casi color agua, muy, muy tenue, les digo, muy así, muy, muy simple. Aquí viene en la botella, viene como una especie como de rampa, es una botella asimétrica, no es igual, se fijan, no son bien, igual los lados. La tapa, bueno, también es una tapa plástica, no es cristal, también asimétrica. Antes lo sacaban con esta parte, color morado, en la parte de adentro tenía morado intenso, color. Ahora viene sin color. De hecho, si se fijan, el atomizador es de un color morado fuerte, que era como estaba antes aquí. Ahora ya lo sacaron así. La verdad, no sé por qué motivo. Pero bueno, ya viene así. Embona, bueno, perfectamente. Les digo, pues es una botella. Este es el más grande, de 100. No me ha tocado ver de 50. Es este, me imagino que sí. Y bueno, este perfume fue lanzado al mercado en el año 2004, o sea que ya tiene 17 años, no es cierto, 13. Estoy haciendo malas cuentas, 13 años. Es de la familia olfativa Oriental Floral. Les voy a leer aquí las notas. Notas de salida, membrillo, frambuesa, jengibre, durazno, durazno o melocotón, como lo conocen en otros países. Y flor de loto. Notas de corazón chabacano, fresia, rosa, orquídea y papaya. Notas de fondo ámbar, sándalo, madera de ciprés que se llama hinoki. Té blanco, cedro y ámbar rojo. ¿Sí? Entonces, bueno, hace que será como aproximadamente 2 horas. Lo apliqué en este lado de la muñeca. Se alcanza a percibir ya las notas amaderadas. No tanto frutales, es más oriental, amaderado, floral. Las notas de fruta no las alcanzo a percibir. Cuando das el primer splash,
Pues dejemos que se evapore un poquito. Se siente más las notas de flor, florales, ¿verdad? Ya ven que, bueno, tiene flores algo intensas, pero la verdad yo lo siento más maderas y flores, ¿verdad? Es un perfume sofisticado, un perfume con el cual vas a quedar bien, que vas a llegar a algún lugar y no todos, o sea, o más bien casi nadie va a oler a esta fragancia, porque de hecho no es muy conocido, como les digo, y pero tiene mucha personalidad. Sí, a flores, así, a flor intensa, a flores intensas, pero cambia, les digo, ya en el transcurso del día, cambia y tiene varias facetas. Aquí dice que es... ¡Ay, ya se me perdió! No, no es cierto, aquí está, miren. Floral, dulce, afrutado, amaderado y fresh spicy. O sea, un poquito fresco. Se me hace también un poco picosito porque tiene jengibre. Ustedes saben que el jengibre es es como una especia que se le pone incluso a las comidas. Yo hago de hecho tés de jengibre. Es una raíz y se siente picosito también, un poco picosón, amaderado y floral. Es lo que yo más siento. Yo no siento notas de fruta, ¿verdad? Les digo, y es una muy buena opción porque puedes llevarlo, es mañana, tarde, noche. Es un perfume muy versátil que no te va a marear, aunque tiene notas un poco fuertes, pero se va asentando con el transcurso de las horas y es algo que no te va a llegar a molestar ni a las personas que están al lado tuyo, ¿verdad? Es fantástico. Yo verdaderamente les digo que yo soy fan de Elizabeth Arden. Tiene muchos perfumes buenísimos. Tanto que yo he empezado a adquirirlos, a empezar a investigar las notas y todo eso, y créanme que no me he equivocado, no me he equivocado, pero absolutamente en ningún sentido de estar, bueno, de empezar a ver cosas nuevas, a perfumes alternativos que sean diferentes, no muy comunes. Y este es uno de ellos, que está, bueno, que se los recomiendo también ampliamente. Y que ay, el precio, sobre todo el precio, es un perfume que puedes comprar, que no te va a dar, bueno, pues a fastidiar tanto que estuvieras así como que batallando por adquirirlo, porque incluso puedes ahorrar y rápido lo puedes conseguir. Entonces, bueno, pues el día de hoy le tocó a este perfume. Aquí está, vean qué bonito. Gracias por verme, por ver los videos. Y bueno. Próximamente le tocará reseña a otro. ¿Sí? Gracias y que estén bien. Hasta pronto.